Y ok amigos, seguimos con esta serie de simulaciones para las peleas de la cartelera de Fastlane 2017. Es este domingo ya, falta pocos días y tenemos a Lilian García anunciando de que efectivamente este es un combate titular por el título Universal Championship. Y presentando primero, ¿será el retador o será a el campeón? Ah no, ahí está. Deja de cagar, Wolver. Es tu turno de salir a luchar. A ver, creo que Wolver todavía... Ah, no, ahí está. Se escucha de los cánticos del universo de la WWE coreando Wolver, Wolver. Aunque obviamente queremos y preferimos escuchar Edgeworth. Pero bueno, creo que Edgeworth ya se está apagando. Me parecía más interesante SmackDown Live cuando James Edgeworth era el protagonista. Pero ahora como que ya no... Ya ni siquiera veo. De hecho no veo todavía SmackDown. Dice que hay una traición de Randy Orton a Bret Wyatt o a la familia Wyatt. No le he visto aún, maldita sea. No tengo tiempo ni para ver las repeticiones de Raw ni SmackDown. ¡Miren, miren, Kevin Owens! ¡No! Ni siquiera me di cuenta. El campeón Kevin Owens castigó a Goldberg por la espalda. No me vi venir ese castigo. ¿Cómo te atreves, maldito gordo, a ponerle las manos encima al gran Goldberg? Ya sé, ya se dio cuenta de que solo así puede dañar a Goldberg y de esa forma pues retener su título, ya que no tiene la fuerza, mejor dicho, no tiene el refuerzo de su mejor amigo Chris Jericho. Me sorprendió que Kevin Owens entrara y me atacara por la espalda. No puedo esquivar sus golpes. Y es que esa super codazo en la nuca de Goldberg fue totalmente mal intencionado, pero aquí pude bloquear su ataque y ahora verás, nadie se mete con Goldberg y lo castiga por atrás y vive para contarlo. Le entregó con la campana y ahora verás, gordito, no solamente te quitaré el título universal, sino que también te quitaré tu alma. Sí, ahí está Goldberg otra vez en pie de guerra. Oh no, pero Kevin Owens quiere demostrar de que solo también puede ser un campeón bastante dominante y puede retener su cinturón. Muchos creen que solamente por la ayuda de Jericho es que todavía sigue siendo campeón universal Kevin Owens. Así que deben ser... ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué talentoso que es Kevin Owens! A pesar de estar un poquitín, solo un poquitín subido de peso, puede moverse como un luchador crucero. Y bueno, Goldberg no se esperaba ese tipo de movimientos y es por eso que todavía no podemos recuperarnos del castigo. ¡Uy! Nos cubrió. ¿Cree que tan fácil será vencer a Goldberg? No, no, no creo que lo tenga tan fácil. De hecho, si tuviera yo que apostar quién ganaría en este combate, yo apostaría por Goldberg, ¿eh? Me parece que Kevin Owens es uno de mis caballos más preciados, pero contra Goldberg creo que puede ser el rival más peligroso que puede tener hasta el momento, aunque él se siente ya victorioso. Vea, cree que Goldberg no tiene nada para vencerlo, pero tal vez se equivoque. No puedes dormirte en tus laureles, Owens, si te enfrentas a Goldberg, una leyenda, un primer John Cena que hubo en las compañías de lucha. Kevin Owens, chicarrón. ¿Qué coño dices vos en los comentarios? Mientras Goldberg tiene el martillo y tiene la lanza. ¿Quién gana, Goldberg o Stone Cold Steve Austin? Muy buena pregunta, me hubiera gustado ver una pelea entre ellos dos, pero yo creo que ganaría Stone Cold Steve Austin. Saludos para Esteban, que prefiere ver pelear a Gilbert que Goldberg, dice. Bueno, sería un combate épico, ¿no? Gilbert versus la leyenda James Edgeworth. Pelucín, saludos. ¿Qué va a hacer Owens? Una nueva movida. Quiere romper la espalda de Goldberg y lo está consiguiendo, amigos. ¿Juega Salón de la Fama o qué? ¿Te gustaría ser luchador de la WWE y con quién enfrentarías en tu primer combate? Claro que me encantaría ser luchador de la WWE y mi primer oponente para debutar sería la media basura, el medio aburrido de Dean Ambrose. Me parece que es el luchador más fácil de vencer, así que preferiría debutar contra Dean Ambrose, vencerlo y causar impacto, ¿no? Y borrarle todas las muecas de su cara. Saludos para Martín Brun y mi... ¡No, no, no, no! ¡Bala de cañón!
carajo, tienes que recuperarte. Oh, ahí está, me salí del ring porque Owens estaba con malas intenciones de aplicarme el bombazo, papá. Aunque ese bala de cañón, a decir verdad, ha dejado muy tocado a Goldberg, ¿eh? Uy, está preparando el bombazo, papá. Vamos, Goldberg, tú puedes esquivar eso. Venciste a la bestia encarnada. Lesnar, y puedes, obviamente, derrotar al campeón. Goldberg, tú debes ser el nuevo campeón universal e ir a WrestleMania. Y listo, él se atrevió a castigarlos con una bala de cañón y trató de aplicarlos un bombazo, papá. Pues ahora serás víctima de un super martillo. Oh, no. Kevin Owens es muy astuto. ¡No! Nos quita el martillo y ahora encima. ¡Ah! ¡Bombazo, Owens! No puedes hacerlo. No sorprenderás tan fácil a Goldberg. Tiene muchísima resistencia. No por algo fue el que conquistó a la bestia encarnada, Brock Lesnar. Ahora quiere empezar a castigar las zonas bajas de Goldberg. Quiere romperle las piernas para que cada vez vaya acabando poco a poco con todo el cuerpo de Goldberg. Vamos, Goldberg, sé que ese bombazo, papá, sí te causó mucho daño, pero deberías levantarte. Ahí está, usamos los atributos poderosos de Goldberg. Aún estamos en pie de guerra, aún no estamos muy dañados, a pesar de haber recibido muchísimo castigo. Pero no creo que Kevin Owens pueda resistir una super lanza devastadora o un super martillo. A ver, los comentarios. Eddie juega Showcase. Showcase. No hay Showcase en este juego. Salúdame, es el cumpleaños. Cumpleaños de Gustavo Fierros Hernández. Espero que la pase súper bien. Gilbert va a WrestleMania, dice Pelusín. Y Vegeta Vegetín, Kevin Mendoza, Vegeta Vegetín no está. Debe estar tirando con Bulma. Saludos para M. Guillén. Hola, acabo de llegar. ¿Cómo estás, amigo? Dice Pablo Alonso o Alfonso. Bueno, estamos bien. Yo también acabo de llegar a mi casa recién y me dieron muchísimas ganas de simular este combate donde mi caballo Kevin Owens tendrá tal vez el rival más peligroso de toda su carrera con un Goldberg que viene de haber conquistado a la bestia encarnada, haberla dejado en ridículo dos veces seguidas. ¡Uno! Bueno, ya estoy consciente de que no podré ganarle al campeón universal con una movida simple. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará si logramos aplicar un martillo? Un martillo que la primera vez que intentamos darle a Kevin Owens, él pudo bloquear. Es muy bueno Kevin Owens y tal vez en algún momento quedará robarle la técnica a Goldberg. Es algo que muchísimas veces hace Kevin Owens para humillar a sus oponentes. Pero como les dije, Goldberg no es cualquier luchador. Él va, apenas tenga la oportunidad, aplicará una lanza, una verdadera lanza, no la lanza de Roman Reigns. Esta lanza sí que duele. Y toma, partimos en dos a Kevin Owens. Y ese definitivamente será su fin. Fue muy fácil parado de Kevin Owens y este super martillo que devastó a la bestia encarnada. Brock Lesnar servirá para también apagar las luces y acabar con el reinado del campeón universal más largo, ¿no? Así que vamos a volver. Cubre a Kevin Owens y demuestra que tú serás el que llegará a WrestleMania con el título universal. ¿Que ya gané? Vaya mierda, pensé de que Kevin Owens se levantaría. Bueno, aunque eso puede pasar, ¿eh? Si la WWE quiere darle credibilidad a sus combates, ya vimos cómo Goldberg acabó con Lesnar en un abrir, cerrar de ojos. Y si seguimos esa historia, me parece que entonces Kevin Owens le tomaría menos tiempo, ¿verdad? Ahora, porque si Kevin Owens le da una batalla muy fuerte a Goldberg, inclusive lograra ganarle, como que sería muy raro, ¿no? Porque dejaría demostrado de que Brock Lesnar es más débil que Kevin Owens, y eso, pues, no es nada creíble. Vamos a ver qué pasa. Este combate parece que no se va a desarrollar con normalidad. Muchas cosas pueden suceder. Puede que Brock Lesnar ataque a Goldberg, puede que Jericho ataque a Kevin Owens y se venga de la traición. O bueno, no sé. O también puede ser de que Goldberg acabe en un abrir y cerrar de ojos con el campeón Kevin Owens y soltó el título. Tal vez no quiere el título, quiere acabar con Kevin Owens. Qué malo que eres, Goldberg.
Deja mi caballo, Owens, en paz, ya lo venciste, ya le rebasaste ese cinturón, ahora qué más quieres. Ya sé, puedo ver sus intenciones. Lo que él quiere es volver a regalarle una super lanza devastadora a Kevin Owens y apagarle las luces para siempre. Ahí está, ha matado a mi caballo Owens, pero luego no está satisfecho. Él quiere humillarlo más. Y un super martillo a un Kevin Owens que ya está prácticamente noqueado. Será demasiado para él. ¡Wow! Eso le pasa por haber traicionado a su mejor amigo Chris Jericho. Tal vez lo tenga merecido, pero no quiero ver eso, mi caballo. Bueno, ahí está Goldberg, nuevo campeón universal. Es muy probable que Goldberg se convierta en nuestro nuevo campeón y vaya con ese título a WrestleMania. Pero sería raro, ¿no? Porque tendría que pelear contra Brock Lesnar por el título y eso como que... La verdad no me gustaría, a mí no me gustaría ver que la pelea de Brock Lesnar contra Goldberg sea por el título, y mucho menos en un WrestleMania. Pero vamos a ver qué pasa, falta poco para saber qué ocurrirá en Fastlane 2017, no pueden perdérselo. Y espero que el video les haya gustado, y no olviden que puedes dejar los comentarios aquí debajo, darme tu opinión, qué crees que vaya a pasar en Fastlane en este combate, ganará Owens, ganará Goldberg, deja aquí abajo tus comentarios. Cuídense mucho, y ya nos vemos, hasta la próxima. Adiós, insectos. A ver, los comentarios... Tommy Kurkat, Randy quemó la cabaña de Bret Wyatt. Joder, no me hagan spoiler, carajo he dicho. Johan Zamora, saludos desde Ecuador. Adolfo Díaz, no, dice. ¿Qué razón? Un combate más. Sasha Banks versus Nia Jax. El último combate que me falta de simular.